necesitas, ¿cómo se llama para las rodillas?
misma velocidad, misma posición. Ahora quiero ver que detengas 2 segundos en el squat. El campo va a llevar la posición de squat. Tengo la mano sobre la raíz. En 2 segundos en esta posición. Para 3 repeticiones. Du sol, mais t'arrêtes 2 secondes toujours. 1, 2, 1, pour 3. Bien. Pousse tes genoux un petit peu plus vers l'arrière. On y va. Ouais, belle vitesse sous la barre, plus de jambes maintenant. Caer la barra un poquito más para atrás. Prefiero ver que me dejes caer la barra atrás de ti que adelante. Ahorita estás demasiado aquí. Yo quiero que la barra esté atrás. Abre. Abre los hombros. Bien, ahí va. ¿Sí? Prefiero que esté más atrás que más adelante. Levanta las caderas. Ahí, vamos. Bien, excelente. Eso. Ese es el trabajo técnico, en crear consistencia, constancia en esa técnica. Okay. Vamos a ir del piso, du sol. Donc, tu pars du sol, tu arrêtes 2 secondes sous genou, boum, tu fais ton snatch, tu drops ta barre. Tu prends 15 secondes, 2 secondes sous genou, tu fais ton snatch, tu drops ta barre. À chaque fois que tu fais ton snatch, j'aimerais que tu tiennes 2 secondes dans le squat. On va faire 3 répétitions comme ça. Vamos a partir del piso. El piso, quiero que pares 2 segundos bajo la rodilla. Snatch, que tienes 2 segundos en el squat. Deja caer a la barra. Descansas 15 segundos. Vamos a hacer eso 3 veces. Switch, pero sí, sí, bueno. Pero quiero ver que estés estable. Si no estás estable, vamos a bajar el rato. C'est pris en deux, un kilo qui en livre. Un kilo, c'est 2,3 kg.
¿Ves la diferencia? Aquí.